a la gloria zacatecana, el perro Aguayo. Todo el público lo recibe aquí, señor Don Pedro, el perro Aguayo. La gloria zacatecana. El público asistente se ha desbordado y lo recibe como se merece Don Pedro, perro Aguayo. Aquí, como un padre orgulloso, ha hecho referencia de su hijo. Señoras y señores, tenemos la presentación en esta ocasión en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana. La presencia del hijo del perro Aguayo. Orgulloso padre, orgulloso hijo, grande entre los grandes, Don Pedro, escuche usted la ovación por parte de todo el público. Gracias, gracias querido público, gracias por no olvidarme, pero ya les dije, yo los quiero más, muchas gracias. Muchas gracias, no puedo decir otra cosa. Gracias. La presentación del hijo del perro Aguayo aquí en la México Catedral. Suena raro, pero está aquí. El hijo del Can de Nochistlán. Y costará trabajo acostumbrarnos a esta idea. Sin embargo, esta es la realidad y la gente lo ha acogido de tal manera que el hijo del perro Aguayo se siente como en casa. La familia de Tijuana empieza atacando de esta manera. Cuidado, este es Halloween. Y viene el hijo del perro Aguayo con los primeros movimientos. Esa yeguita voladora y después esa sacada de lado para terminar con esas patadas, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Leobardo Magadán, mientras tanto la brecha generacional continúa ensanchándose, señores y señores. Aquí tienen ustedes a este que es un momento importante en la vida de todo padre y en la vida de todo aquel heredero que quiere incursionar y continuar con la carrera de su progenitor. Dicen que nunca segundas partes fueron mejores. Así es, doctor Alfonso Morales, señoras y señores. Una batalla que promete grandes emociones. Ahí está el hijo del perro frente a la familia de Tijuana, frente a Halloween. Empieza ahí por parte de Halloween. Viene la respuesta del hijo del perro Aguayo. Tu padre fue un luchador, todo entrega, todo pundonor. Y el hijo no puede ser menos. Aparece ahí Mr. Niebla, el monarca universal de peso completo. Al rescate rápidamente Super Crazy. Es lo que intenta ahora. Nada, las patadas que propina Damián. 666. Aquí está Super Crazy desde la tercera con esas patadas sobre el hijo de Lisbar. Con el antebrazo aparece el hijo del perro Aguayo, esquivando. Ahí está chocando con Halloween en el centro del cuadrilátero. El hijo del genio azul de los cuadriláteros, el hijo de Lismar, se va sobre Damián 666. Mientras tanto, Mr. Niebla está tomando también a Super Crazy. Se recuperan momentáneamente los de Tijuana y tratan de hacer su labor. Sin embargo, está fallando Damián. Falla también Super Crazy. Ahí está el tope. Lance sensacional de Mr. Niebla. Efectivamente, a las alturas, Pedro, el perro Aguayo, hijo, vaya plancha y lo está deteniendo Halloween.
para que vaya a ser una desnucadora impresionante. Vaya forma, vaya manera, vaya presentación de Halloween, dándole la bienvenida al perro Aguayo. La familia de Tijuana llevándose los honores y conteniendo toda esa furia preestablecida desde el comienzo de esta batalla. Este es el recibimiento de la familia de Tijuana hacia el hijo del perro Aguayo. Y la gente aplaude, por lo menos un gran sector de este escenario de la México Catedral. Aquí está Super Crazy. Y vean el llenazo del que hablamos. La gente ha respondido a la convocatoria. Y aproximadamente 18 mil, 20 mil personas por ahí asistieron a este escenario. Es un local que no se llena con 2000 personas, doctor. Efectivamente, así lo ve Miguel. Vaya movimiento por parte de Mr. Niebla. Sin embargo, aparecía Halloween y Super Crazy. Observen ustedes, Super Crazy se fue sobre el hijo de Lismar. Azotaban en la lona. Ahí Halloween, al hijo del perro Aguayo. Una terrible palanca al brazo. Observen ustedes, aquí se puede apreciar plenamente. Una proyección de frente sobre la lona y después la palanca al brazo. Castigo terrible que no puede soportar el hijo del perro Aguayo, que buscaba la victoria. Sin embargo, la fortaleza de Halloween ahí se manifiesta. Sostuvo ahí al hijo del perro Aguayo y luego lo proyectaba de frente sobre la lona. La palanca al brazo, mientras Super Crazy con ese tirabuzón, una palanca al brazo, estaba sacándole la rendición al hijo de Lismar. Disfruten ustedes. Esta es la reconstrucción de los hechos en esta primera caída. Después Super Crazy se llevaba al hijo de Lismar a las cuerdas en una acción ilegal. Pero la primera caída se la ha notado la familia de Tijuana. Vaya ambiente el que se vive en este local de la Vista y Lucio. Cuando la guapa nos indica la segunda caída. Ahí están los capitanes, Damián 666, frente al monarca universal de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Mr. Niebla, aquí está el perro Aguayo, en primera fila, cerca del comisionado en turno. Claro, observando esta batalla, Lobardo. Aquí la clave Z12 de Damián 666, que hizo cambio de luces. Parece que se va la familia de Tijuana. Por lo menos eso aparenta. Y se están despidiendo de los aficionados que están en ringside. Pero recapacita Damián 666. Y regresa Orondo con la frente en alto, con el sol acariciando su faz. Vean este cachetadón. Oye, es que es golpe prohibido, doctor. Eso no es golpe prohibido, es golpe machín. Le pegó en la nuca, doctor. Amables amigos, ya estamos regresando cuando Halloween, la calabaza asesina, le está remetiendo a este, es que es Mr. Niebla, un esteta. Y ya está Super Crazy. Con esas patadas desde la tercera. Ahí tiene la lona a Mr. Niebla, una guillotina. Y castigan también Damián y Halloween. ¡Ah, qué ritmo de estos gladiadores! Cuando aparece el hijo del perro Aguayo. Se fue sobre Halloween, sobre Super Crazy. Ahora sobre Damián. Y bueno, pues aquí está ahora siendo sometido por la familia de Tijuana. Poco le dura el gusto al hijo del perro Aguayo, porque estos hombres están acostumbrados a atacar en equipo, en grupo, a echar montón, como se dice. Ahí aparece Halloween, llevándose al hijo del perro Aguayo. Un excelente tackle, Miguel Linares, en esta última acción. Ahí en segundo plano podemos observar al referee, Terror Chino. Vean la manera como golpean al hijo de Lismar. Qué manera de atacar, doble equipo por parte de la familia de Tijuana. Son estos mismos los que rearman la acción. Super Crazy viene en primer término, seguido muy de cerca de la calabaza asesina. Y Damián llegaba a rematar, pero la víctima se les fue. Ahí está Mr. Niebla. Y ahora sí, cuidado, porque se les está apareciendo el demonio, doctor.
Efectivamente, Leobardo Magadán, vaya enorme, bueno y hermoso, de qué bonito. Y vea nada más cómo se va a proyectar par de topes suicidas directamente sobre este par de rudos. Vámonos con este que es super, super crazy gladiador de mayor experiencia que el hijo de Pedro el Perro Aguayo. Pero la gente se la entregó a esta adquisición estelarísima del Consejo Mundial de Lucha Libre que preside Paco Alonso. Ahí está castigando a Super Crazy, hombre de mira tal experiencia, que viene de participar en el Grand Prix de Inglaterra, Miguelito. Bueno, pues aquí está preparándose Super Crazy. Lo espera el hijo del Perro Aguayo con los pies por delante. Está tomando Super Crazy, atención con esto. Abucheo aquí, sin embargo, aplica la tapatía, una variante ahí, sobre todo en la colocación de las piernas ahí. Sin embargo, más que suficiente para liquidar a Super Crazy. Vemos los lances de Mr. Riebla y del hijo de Lismar. Dejaron fuera del cuadrilátero a Damián y a Halloween. Y con esto, los técnicos están emparejando la batalla. Una caída por bando. Y qué bonito, también tuvo su oportunidad. Bueno, pues aquí estamos en la baja de la repetición. Observen ustedes, proyectaban en mantequilla ahí a Halloween. Venía, qué bonito, en esa ligera planchita. Un mortal hacia atrás desde la tercera, sin embargo, lo recibía con los pies por delante el hijo del Perro Aguayo. Ahí se encaminaba para ejecutar una variante de la tapatía. Observen ustedes la colocación ahí en las extremidades inferiores, es diferente. Después lo tomaba en los tirantes ahí a los brazos, hacía el movimiento. Y ahí está el hijo del Perro Aguayo sacándole la rendición a Super Crazy. ¡Qué clase de lances! Topes suicidas entre segunda y tercera del hijo de Lismar y de Mr. Niebla sobre Halloween y Damián. 6-6-6. Y el escenario está listo para llevarles lo que será la tercera caída. Aquí se aproxima la guapa al cuadrilátero indicándonos lo que será la tercera caída. Esto está candente. Una primera caída, Leobardo, para los rudos. La segunda de los técnicos. Efectivamente, la familia de Tijuana ganó la primera. Y el equipo del hijo del Perro Aguayo la segunda. Vaya presentación en esta México Catedral del hijo del Can de Nochistlán. Observen esto. Rueda de carro para terminar con esta vuelta al mundo y la quebradora por parte del hijo de Lismar. Tiene ahora la presencia de Mr. Niebla frente a frente, doctor Alfonso Morales. Y mostrando, señoras y señores, este hijo del Perro Aguayo, recursos para perdurar, para hacer carrera. Un hombre que ha hecho maniobras, ha hecho la tapatía, tiene velocidad, tiene conocimientos, tiene base. Así es. Bueno, pues, aquí tiene usted a Halloween. Pero ya lo está esperando Mr. Riebla. Impacto con la derecha después en mantequilla, lo saca del cuadrilátero. Ahí lo depositó. Amenaza. No, no es amenaza. Se lo cumple. Un tope sobre Halloween. Y aquí está Super Crazy desde la tercera. Y el hijo de Lismar se prepara también, Leobardo. Aquí viene el hijo de Lismar. ¡Vean esto! Se clavó en el pecho de su rival. Se encuentran en el camino el hijo del Perro Aguayo y Damián 666. Malagüero. Una nube gris se planta sobre la cuna terrestre de la México Catedral. Ataca primero el técnico, el hijo del Perro Aguayo. Viene Damián 666 con la contra. ¡Qué bonito atacó! Buscó las partes blandas y ahora se encuentran en el epicentro de la emoción. Ahí en la esquina, ¿qué va a pasar? Doble equipo por parte de la familia de Tijuana, doctor. Efectivamente, vean nada más, amables amigos, una escena dramática llena de estoicismo y vean nada más la forma. Vaya desequilibrio inteligente de Pedro el Perro Aguayo. Y vaya esta que es una pirámide. Amables amigos, un tótem.
Así es, aquí viene Super Crazy. Aparece el hijo de Lismar ahí sobre Damián. Espaldas planas antes de la tercera. Estaban en problemas ahí Halloween, Damián y también el hijo del perro. Open reversa de Mr. Riebla y aquí está el hijo de Lismar. Atención con esto, está sacándole la rendición a Super Crazy. Un abrazo del oso, aquí lo tiene. Y el hijo del perro se hace cargo ahí de su rival, de Damián. 6-6-6. Triunfo redondo. La tercia técnica celebra a su manera, levantando la mano en todo lo alto, saludando a los dioses, reconociendo esa capacidad. Perro Aguayo, Damián. El Cándelo Chistlán le aplaude a su hijo y sube al rombo de batalla de 6x6 para felicitarlo. Es un momento que queda para la historia. Es la presentación de su vástago aquí en este escenario de superlujo. Aquí está su hijo para continuar con la leyenda. Cuando tenemos para ustedes la magia de la repetición, salía Super Crazy. De esta manera aparecía Mr. Niebla entre segunda y tercera sobre Halloween. ¡Qué clase de tope! Ahí lo tenemos, observen ustedes nuevamente este lance sensacional de Mr. Niebla. Un tope entre segunda y tercera. ¿Y qué me dicen de esto? Otro tope por encima de la tercera. Ahora del hijo de Lismar sobre Super Crazy. Lances sensacionales como este también de Super Crazy desde la tercera. Un mortal hacia atrás. Con todo estaban buscando la victoria. Aparecía el hijo de Lismar aquí para castigar a Super Crazy y arrancarle la rendición. Y el hijo del perro Aguayo, ahí estaba la lanza. Y después llevándose al toque de espaldas al rival. Bien coordinaron sus movimientos los técnicos. Un Mr. Niebla, tope en reversa sobre Halloween. Mientras el hijo del perro se hacía cargo de Damián. 6-6-6. Aquí está el triunfo sensacional de esta tercia. Mr. Niebla, el hijo del perro Aguayo y el hijo de Lismar. Señoras y señores, si es emoción, si es espectacularidad particular, está en Televisa Deportes.